amigos. Para quien no nos conoce, soy Mika. Y yo Sofi. Y somos los hermanos Vox. Y estáis en el vídeo 100 agujeros misteriosos. Y solo hay uno que te dejará salir de la caja. Y obligatoriamente mirad este vídeo hasta el final porque va a ser muy asqueroso y gracioso. Mika, Sofi. Los hermanos Vox. Mirad qué caja hemos preparado esta vez, de calidad sólida. No como la otra vez que fue de cartón, que podías darle una patada y salir fácilmente. No, esta vez, hasta que no encuentres el botón de salir, no vas a salir. Y este vídeo me encanta porque va sobre cómo tenemos desarrollado nuestro sentido del tacto. Y bien, las reglas de este reto son muy simples. Va a haber uno dentro de la caja y otro fuera de la caja. Entonces, el de dentro va a meter la mano por uno de los agujeros y el de fuera le va a poner un ingrediente. Entonces, el de dentro va a tener que adivinar qué ingrediente es ese sin verlo, obviamente. Y sin olerlo tampoco. Entonces, si no lo adivina, se lo tira a la cabeza. Y claro, si metes la mano en el agujero donde pone llaves, pues directamente puedes salir y el reto ha terminado. Yo voy a estar fuera, ¿vale, Sofi? Sí, seguro. Muy graciosito te crees tú. Yo también quiero estar afuera. Venga. Una, dos y tres. Venga ya. Tú estarás adentro y yo afuera. ¡Wow! ¡Qué suerte tengo hoy, bombazos! ¿Y sabes quién va a tener suerte también hoy? Tú, si ahora mismo, le das like a este vídeo. ¡Venga! ¡Y nosotros empezamos! Y bueno, ya hemos encerrado aquí a Mika. Ya no puede salir ni hacer nada. Solo aquí hay unas rejas y aquí un agujero. Pero por aquí ni por aquí no puede salir. Así que hasta que no elija la llave, no va a poder salir. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, Mika, ¿qué tal te sientes ahí adentro? Bueno, se está bastante bien. O sea, tengo un montonazo de agujeros para comprobar cómo desarrollado está mi sentido del tacto. Así que estoy muy emocionado porque creo que casi todos o todos los voy a adivinar. Así que, Sofi, prepárate para estar disgustada porque no te voy a dejar que te rías de mí hoy. Vale, vale, no nos vamos a enrollar más y elige el agujero. Yo qué sé, este. Vale, has elegido este agujero. Sí. Vamos a ver qué te ha tocado. Vamos a ver. Vale, voy a por este ingrediente. Bueno, ¿estás listo? Creo que esto no lo vas a adivinar. Esto va a ser muy difícil. Venga, vamos. Venga, ya está, ya está. Vale, es líquido claramente. O sea, es agua, ¿no? Claro, es que se nota igual que agua. O sea, si no es agua, vamos. Entonces, tu respuesta definitiva es agua, ¿no? Sí, sí. Pues no era agua. ¿Cómo? Era zumo y ahora lo vas a recibir en toda tu cabeza. Pero se notaba justo igual como agua. Esto es muy... No. Para refrescarte desde el inicio. Bueno, chicos, esto no vale, Sofi. Eso es trampa. O sea, yo me creía que esto sería mucho más fácil porque es literalmente igual que agua. Se notaba igual que agua. No podía distinguir la diferencia entre agua y eso. Claro que me lo va a echar en la cabeza. No, vale. Esto va a ser difícil, este reto, ¿no? Bueno, en este consiste el reto. Así que venga, elige otro agujero. Pues ya no quiero, elegir agujero. La primera ronda y ya se acaba. Chicos, creo que esto es un poco injusto de que yo esté sufriendo aquí como si nada y Sofi me lo esté echando todo. Así que apoyadme, dadle 10.000 likes a este vídeo y yo voy a encerrar a Sofi en esta caja. No, quito mis palabras del inicio donde decía que tenéis que darle al like para tener buena suerte. Mejor suscribiros a nuestro canal si no estáis suscritos y entonces sí que vais a tener buena suerte. El like hace falta. Sí, hace falta y mucho. Dale ahora mismo al like. Dale ahora mismo al like, te he dicho, ¿eh? Bueno, decías que va a ser fácil. Pues, venga, elige el siguiente. ¿Este? Vale, a ver qué pone. Interesante, creo que va a ser bastante facilillo. Bueno, vamos a comprobarlo. Bueno, ¿qué, Mika? ¿Estás listo? Pues claro. Venga. Vale, esto es muy fácil, estos son Orbis. Sí, lo ha
has adivinado. Pero bueno, ¿sabes qué? De todas formas no va a doler ni nada. Échamelo, échamelo encima, porque es que quiero ver cómo se va a ver luego. Cuando lo hayan grabado, lo quiero ver en el vídeo. Esto va a ser épico. Venga. Pues vale, mejor. Cuanto más en la cabeza, mejor. Venga. Una, dos y tres. Ha sido un masaje y todo. O sea, no ha dolido para nada. Está chulo. Venga, venga, elige. Es que no quiero seguir, tío. Para mojarme otra vez, o sea, me creía que iba a ser fastidioso, pero no tan fastidioso como esto. O sea, tengo un montonazo de frío ahora mismo. Bueno, al menos vosotros tenéis suerte, nuestros bombazos, porque estáis viendo ahora mismo todo esto y seguramente os estáis divirtiendo un montón. Así que venga, vamos a seguir este agujero. Vale, vamos a ver qué pone aquí. Bueno, no sé si lo va a adivinar. Venga, comprueba qué es. Venga. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí abajo. Ah, vale, por fin algo seco. Y por el tacto, la verdad es que parece que son nueces, Si no son nueces, no sé qué es. O sea, literalmente son nueces. Entonces tu respuesta definitiva es nueces. Venga, yo creo que sí son nueces. Son nueces. Tu respuesta definitiva, nueces. Sí, son nueces. Oh, no, 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 no. ¿A dónde te has ido? No, 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 no. Esto no me gusta. He ido a triturar el ingrediente. Y se llama café. Me va a entrar en los ojos. ¡Madre mía! ¿Cómo se suponía que iba a adivinar eso? Nunca he tocado café en mi vida. Y además, esto no es justo ni siquiera, porque eran granos de café y tú me has tirado polvo de café. Bueno, es café. Ambos son café, da igual en qué estado está. Hombre, a ver, si quieres te puedo echar los granos para reventarte la cabeza. Si quieres, ¿eh? Y aparte, ¿tú qué creías? ¿Que este reto va a ser muy fácil? Bombazos, ponedme en los comentarios quién de vosotros también piensa que Sofía es injusta, porque yo lo pienso seguro. Me ha dado a tocar granos de café y me ha tirado encima polvo de café, o sea, ¿cómo es justo esto? Así es el reto, hasta que no encuentres el agujero con las llaves. Así que seguimos, menos hablar y más elegir. Bueno, elijo uno de abajo, supongo. Por ejemplo, este. Vale, ¿qué pone, qué pone? Está bien. Venga, puedes mirar qué es. Bueno, mirar no, tocar. Vale, es esponjoso, seco. Esto duro por aquí. Bastante seguro que por encima es azúcar. Es un marshmallow. Entonces, marshmallow, ¿no? Sí, son todos marshmallows cubiertos de azúcar. Vale. Ajá. ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿A dónde? No, ¿me he adivinado? ¿Entonces qué es? ¡Lo has adivinado! ¡Eran marshmallows con azúcar! Así que este es un premio por haberlo adivinado. Puedes comértelo. Gracias. Gracias por las chuches, Sofi. Bueno, tú ya te has relajado comiéndote las chuches, así que venga, elige un agujero. Bueno, por lo que he visto, las dos partidas que he elegido con la mano derecha las he adivinado y además eran cosas que no eran malas. Así que voy a elegir con ella y lo voy a elegir en el lado de atrás. Aquí. Vale, ¿qué pone aquí? Espero que no la adivine. ¿Cómo que es? De verdad, este reto está yendo mucho peor de lo que me esperaba. Y no parece que vaya a mejorar mucho, ¿eh? Bueno, ya, ya, para de hablar. Venga, ya te lo he traído, puedes tocarlo. Venga, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es algo viscoso. No está húmedo, pero es viscoso, muy viscoso, de hecho. Al principio parecía un poco gelatina, pero no. Al final no. Es que no sé, ¿qué es esto? Es algo pegajoso. Di cualquier
respuesta. ¿Qué? Parece una salsa. No sé. Dilo, 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 venga. No sé, ketchup. No era ketchup. Y ahora verás solo tu cabeza qué era. No, 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 por favor. No, no, eso sobre mi cabeza no. ¿Qué es esto entonces? ¿Es huevo? Sí, es la yema de huevo. Así que ahora la vas a recibir. ¡No! En toda ¡no, la no, no! ¡No! ¡No, por favor! ¡Sophie, te lo pido! ¡No! ¡Te lo pido! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿No os imagináis qué mal huelo esto? Quiero salir ahora mismo, de verdad. ¡Darme una ducha! ¡Es que esto es imposible de aguantar! Necesitas elegir el agujero donde pone llave. Si no lo eliges, no puedes hacer nada. Así que si quieres salir, corre y elija el siguiente agujero. Venga, este agujero. Espera, ahora te voy a limpiar las manos porque los tienes llenas de huevo y ahora no vas a poder adivinar lo que va a ser. Vale, ahora vamos a ver qué has elegido tú ahora. ¡Ay! Bueno. Ah, Sophie, ¿qué ha sido esa reacción? O sea, no tengo ni idea de qué puede ser para que te pongas así. Bueno, vamos a ver si lo vas a adivinar. Venga, vamos a ver si lo voy a adivinar. ¿Pelos o qué? Literalmente estoy notando pelo. Vale, vale, no es la cabeza de alguien, claramente. Ah, ¿está seco? Parece pelo, ya lo he dicho. ¿Se aplasta y no vuelve a su forma original? Sí. Sí, no, es... Que lo adivine. Es algodón de azúcar. ¡Sí, es algodón de azúcar! ¿Por qué te pones tan feliz? ¡Si lo ha adivinado! Ya, pero así no te lo puedo echar en la cabeza y así me lo puedo comer. Pero dame también un poquito. Ahí vale, toma. Gracias. Por fin al menos algo bueno. Venga, elijo este agujero, Sophie. Venga, rápido, porque estoy súper frío. Vale, ¿qué pone aquí? Bueno, ¿qué? ¿Estás lista? Sí. Venga. Venga. Tiene pinchos, ¿vale? ¡Deja de moverlo! Tiene pinchos, ¿vale? ¡Ah! ¡Pero para ya! ¡Para ya! Vale, tiene pinchos, están alrededor de algo. Así que creo que es un cactus, supongo. ¡Para ya! ¡Ay, pero que no le va miedo! Creo que es un cactus. Entonces tu respuesta definitiva, cactus. Es un cactus, pero artificial, porque por el sonido y por los pinchos, porque son un poco como falsos y todo. Así que, sí, un cactus artificial. Vale, pues ahora verás qué era. ¿Cómo? ¡No! ¿Estás listo? ¡No! Ah. Y aquí tienes, es un regalito. ¿Mondadín? Pero esto es... ¡Sophie! ¡Sophie, esto es trampa, tío! O sea, si eran mondadientes, haberme puesto mondadientes, no... No, es que ha montado un cactus falso, tío. O sea, me creía que era un... De verdad, es que esto no vale. Sophie, es injusta, es completamente injusto esto. Pon los comentarios. Pon los comentarios y 10.000 likes, por favor, porque este es completamente injusto. Así que 10.000 likes para encerrarla aquí y vengarme. Venga, elijo el siguiente agujero. Este. Venga, que sean ya las llaves. Bueno, vamos a ver. No son las llaves, venga ya. Venga, Mikael, ¿estás listo? Claro, venga. Venga. ¿Qué es esto? Parece... Está mojado, ¿vale? Tiene como un polvito así mojado por encima. Creo que es una verdura podrida, ¿no? Parece... Parece pulpa de una naranja. Pero no sé, se parece un poco más a una verdura podrida. A ver, elige, ¿verdura podrida o pulpa de naranja? Verdura podrida, venga, se parece mucho más. ¡Lo siento mucho! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Lo que sea, no me lo eches! ¡Por favor, está asqueroso! ¡Ah! ¡No!
Tomate de lata, tío. ¿Cómo querías que adivinara esto? Y además, ¿cuándo lo has machacado? ¡Qué frío! ¿No os podéis imaginar qué mal huele la mezcla que hay aquí dentro? Café con... ¿con huevos? ¿Con zumo? ¿Con tomate? Esto... se me ha ido hacia adentro. Quiero salir ya, tío. Pues hasta que nos cojan las llaves no vamos a poder salir. Venga, Mika, elige un agujero. Venga, uno de atrás, que elijo poco atrás. Vale. Este. Uy, a ver qué pone. Esto creo que lo vas a adivinar. Pues menos mal, porque es que ahora mismo... ¡me está dando el viento! ¡Ahora mismo me está dando el viento! ¡Estoy mojado entero! ¡Qué frío! No os podéis imaginar qué molesto estoy ahora mismo. Venga, puedes mirar qué es. Bueno, mirar, tocar. Vale. Es algo seco, que no mantiene la forma. Un poco gomoso. Palomitas secas. Pero no creo que sea eso. Porque Sophie, como siempre, me quiere engañar, igual que con el agua que era zumo. Entonces, creo que lo... más seguro que sea, es el relleno este de espuma como en forma de S que se ponen en las cajas. Entonces la respuesta es espuma. Sí, básicamente el relleno de espuma ese de goma. Ese relleno. Sí. Tu respuesta es eso. Sí. ¡Lo siento mucho! ¿Cómo? ¿Entonces qué era? ¡Palomita! ¡Venga ya! ¡Palomita! ¡Venga ya! Y lo he adivinado. Y esta vez no me... ¡Venga ya, tío! No, yo misma quiero que ya encuentres las llaves. Es que ya me da pena que estás todo el rato recibiendo cosas en la cabeza. Porque es que no te creas que es tan fácil como parece. O sea, literalmente es muy difícil adivinar qué es por el tacto. ¿Y vosotros, bombazos? ¿Os gustaría entrar en un reto así simplemente para comprobar qué tal está vuestro sentido del tacto? Ponen los comentarios. Yo no, así que no le deis el like. No, sí, dale al like, dale al like. Dale al like, todos. Venga, todos, dale al like. Venga, elige ya un agujero. Este agujero. Vale, a ver qué pone. Creo que esto va a ser fácil de adivinar. Bueno, antes también lo has dicho eso. Hombre, es que las palomitas eran fáciles de adivinar y las otras cosas también, pero... Sí, las otras cosas también. Bueno, otras, bastantes de las otras cosas. Ya veremos cuando tengamos 10.000 likes, ya veremos qué fácil era. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto está seco? ¿Son granos pequeños? Parecen piedrecitas pequeñas como arena, pero como grande. Lo que está raro es que todos sean casi iguales o iguales. Entonces, piedras no son. Podría ser Orbis sin inflarlo. Puede ser. No. Son demasiado frágiles y además los Orbis ya han estado. Así que... bueno, puede ser una legumbre. ¿Qué legumbre tiene esta forma? Lo que más se parece a esto sería las lentejas. Entonces, tu respuesta definitiva son lentejas. Sí, son lentejas. ¡Felicidades, lo has adivinado! ¡Eran lentejas! ¡Toma ya! Bueno, venga, vamos a celebrar. Elige el próximo agujero. ¿Este lo he elegido? No, todavía no. Pues este. Vale, venga, vamos a ver. Vamos a ver qué... no, no, eso no es bueno. ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¿Eso qué es? Otra vez pegajoso, pero esta vez mucho más consistente que la yema de huevo. Parece como algún tipo de... no sé, mantequilla, un poco derretida. ¿Eso es mantequilla? No. Creo que se parece más a Nutella. ¿Entonces Nutella? No, Nutella no, porque te conozco a ti y conozco a Mr. Bombs y sé que siempre me queréis poner lo más asqueroso. Así que... lo más lógico sería que dijera caca, para que si es caca no me caiga encima. Si es Nutella ya no importa tanto. Pero si digo Nutella y es caca, ahí ya tenemos un problema. Entonces elijo, digo que esto es caca, venga. Lo habrías adivinado. ¡Era Nutella!
Oh, he adivinado, era Nutella. Menos mal que no era caca. Bueno, puede que fuese Nutella, pero ahora lo vas a recibir en toda la cabeza en forma de caca, porque habías dicho que era caca. Así que... Bueno, chicos, ¿sabéis también? Fastidia un montonazo. ¿Qué? ¿Creéis que has adivinado algo? Luego eliges otra cosa y era la cosa al principio. O sea, en los exámenes me ha pasado un montonazo de veces y fastidia. Pero para de hablar, que te estoy poniendo Nutella en la cabeza. No me importa, es tu trabajo de hoy, no el mío. Entonces, me está fastidiando un montonazo porque como agacho un poquito la cabeza, ya está. Por todo el cuerpo. Pues no la muevas tanto. Qué fastidio, de verdad. Iba a decir Nutella y al final no lo he dicho. El toquecito final. Ya tienes tu Nutella barra caca en la cabeza. Gracias, hermanita. De nada. Te lo devolveré todo. 10.000 likes. No, por favor, por favor. No me des el like. No me des el like. Dale al like ahora mismo. Si no lo has dado todavía, dale. Venga, Mika, elige el agujero. Venga, voy a dejar de elegir muy aleatorio y voy a elegir con mi mano derecha, a ver si la puedo perdonar por lo que me hizo con el huevo. Vale, ¿qué pone aquí? ¡Oh! ¡Esto te va a encantar! Ya se ha ido a alguna parte. Esto no me gusta para nada. No creo que este sea el botón de salida. Tío, es que ya quiero salir, o sea, literalmente estoy temblando de frío. Está pasando un viento frío y yo estoy mojado de pies a cabeza con Nutella en mi cabeza que me está haciendo que me pese la cabeza ahora mismo. Y ahora lo más seguro es que me eche algo más en la cabeza. Bueno, Mika, ¿dónde está tu mano? No. ¡No puede ser! ¡Toma ya! ¡Es la llave! ¡Es la llave! ¡Sacadme de aquí! ¡Ah, mis rodillas! ¡Oh, mis rodillas! Y bueno, chicos, si os ha gustado este reto, dadle a like, suscribiros a nuestro canal, dadle a la campanita y ¡adiós, amigos! Y recordad 10.000 likes para la venganza. Quita esa parte, quita esa parte, no le des el like. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amigos.